qué linda la puerta! ¿Cierto, vieja? Sí, está preciosa, viejito. Oiga, viejo. ¿Qué cosa? ¿Pero y cuándo vamos a terminar la casa? Ay, vieja, ya le dije ya. Tenga paciencia. Ya no más. Falta poquito. ¿Qué pasó? Lo que pasó, señora Peta, es que yo ya estoy enojado ya, pues. Yo ya les he dicho acá que me están dando mucho trabajo. Yo con toda esta comida ya no doy abasto, pues, señora. ¡Ay, lombricita, que no sabemos qué hacer! Y se invita a mis primas, las lombrices californianas. Ellas sí que son buenas para el compost. ¿Ah, sí? ¡Claro que sí! ¡Qué bueno, oiga! Y por mientras, acompáñame, venga, venga para acá. ¿Y a dónde me quiere llevar? No se preocupe, mire que yo la voy a ayudar porque tiene toda la razón. ¡Venga para acá! A ver, ya, vamos. ¡Ay, es que me duele todo, pues, señor! ¡Uy! ¡Estoy tan cansada! ¡Ay, qué rico, señora Peta! ¿Ve? Que no todo en la vida es trabajar, pues, lombricita. Uno tiene que preocuparse muy bien, porque me haya dicho, pues. Esto sí que es dignidad. ¡Ay, qué rico! Ay, tranquilo, a ver. ¡Oye, viejo! ¡Vieja, sí! Oiga, que me encontré con la Lulú, la Lali y la Loli. ¿Ya? Y la Loli me dijo que la hermana de su primo, del tío... ¿Ya? Le dijo que había lombricompostera en la oficina del medio ambiente de la municipalidad. ¡Oh, pero qué bueno, oiga! Sí, y que hay lombrices californianas. ¡Oh! De las primas que me dijo la lombricita aquí de nosotros. Entonces podemos ir a buscar. ¡Claro, vieja! ¡Excelente, po, vieja! ¡Ya va mandando! ¡Ya vamos! Bienvenido a Sustentabuelos. ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¡Ay, aquí ansioso porque queremos conocer a las lombrices californianas, mijita! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que estén acá porque nosotros les vamos a contar que en el Departamento de Medio Ambiente tenemos una lombricompostera. ¡Oh! Donde viven las lombrices californianas. ¿Ya? ¿Ahora quieren conocerla? ¡Sí, claro! ¿Vamos a abrir? Este es el techo de la casita de las lombrices, ¿ya? Oh, ¿Por qué las teníamos tapadas? Porque las lombrices, como le comentaba recién, son muy sensibles a la luz, entonces ellas se encuentran abajo. ¿Cuál es la importancia de estas lombrices? Ellas reciclan la materia orgánica, o sea, ellas consumen, se comen a todas las cáscaras de frutas, verduras, y los restos vegetales como estas hojitas. Las consumen y las transforman en humus. Mire. ¿Cuál es el humus? Es esta tierra, la cual sirve de abono y que tiene muchos nutrientes para poder cultivar y fertilizar nuestro suelo. Es un fertilizante natural, orgánico. Aquí están las lombrices californianas. No sé si la puede ver. Oiga, muy interesante esto de la lombrice que nos muestra. Pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos llevarnos alguna para la casa. ¡Ay, pero por favor, llévenme a mí, por favor! Yo soy de lo más trabajólica que hay, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Californiana es muy trabajólica y se come todas las cascaritas. ¡Ay, qué estupendo! Ya, vámonos entonces a la casita. Muchas gracias y nos vemos, pues. Nos vemos, que estén muy bien. Ya, adiós. Ya, chao, chao. Que vaya bien, adiós. Gracias. Bien chiquitito hay que cortar los pedacitos de las cáscaras en pedacitos bien chiquititos. Así me dijeron. A las lombrices, para cuidar. ¡Primo! ¡Primo! ¡Prima! ¡Llegaste, prima! ¡Hola, primo! ¡Tanto tiempo! ¡Uf! ¿Cuánto, ah? ¡Estás toda una lombriz! ¿Y
¿Y tú? Tan bonita como siempre. Ay, es que esto de ser californiana fue primo. Cuéntame, ¿qué es de tu vida? No, mira acá. Tenemos mucho trabajo. Mira, toda esta hoja y todas estas cascaritas que hay. Así, yo no me la puedo con todas las lombrices de aquí. Necesitamos a una californiana. ¡Claro que sí! Pues a mí me encanta, me encanta. Me encanta mirar el fuego, como que me hipnotiza. Hoy sí, y además está calientito. Oiga, ¿sí se puso helado? Claro, ¿eh? Sí, sí. ¡Viejo! Dígame. ¿Supo lo del concurso? Ah, sí, lo de la foto. Sí, viejo, pero es que ahora va a aparecer un nuevo concurso mucho más grande. ¿Ah, sí? Sí. No me diga. Eso escuché. Eso escuché, viejo. Y ustedes en sus casas también van a poder participar. Así que hay que estar atento a las redes sociales porque ya no más sale la información, viejo. Mire, qué bueno, ¿ah? ¿Eh? ¡Ay! ¿Y yo también puedo participar? Lombricita, ¿qué le pasa? Es que ya me dio sueño y ya estamos cansados. Ah, claro que sí, tanto que trabajan. Sí, pues vaya a descansar. Oye, californiana, si tú también puedes participar y nos vamos a sacar una súper buena foto. Ya, prima, vámonos a la lombricompostera a dormir. Ay, bueno, ya tienes razón, tanto que hay que trabajar. Hasta mañana, entonces, pues lombriz chilena, lombriz californiana, la rojita, buenas noches, nos vemos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, lombriz y dura, la. El hombre californiano se fue al tiro, es que son rápidas. ¿No ve? ¿No ve que son buenas? Claro que sí, ¿ah? ¿Sí? ¿Eh? Ya, viejo, me voy para acá, viejo. Sí. Está a punto de terminar la casa. Uy, ya falta poquito. ¡Ay, falta qué emoción! Ya, yo apago el fuego y nos vemos allá. Ay, sí, viejo, me dio frío. Sí. ¡Vieja! ¡Vieja, venga para acá, vieja, venga! ¡Ay, qué pasa, viejo! Mire. ¡Uy! ¡Qué lindo, viejo! ¡Terminó la casa! ¡Venga a conocer acá! ¡Mire, pase! ¡Uy! ¡Qué bello, precioso! ¡Me encanta el estilo rústico! ¡Mire ese piso maravilloso! ¡Oh, oígame! ¡Cerámica! ¡Oh! Y el ventanal que yo siempre he soñado. Mire, mire, vieja, venga, venga acá. Ay, patio interior. ¿Ve? Viejo. Ay, al fin la terminamos. Lo logramos. Lo logramos. Ay, viejo. Y también, ¿sabe qué? ¿Qué? Logramos la serie de los sustentabuelos. Uy, sí. Hoy día el último capítulo. Oh. No se preocupe, porque vamos a seguir compostando nosotros y las familias en su hogar. Claro, y haciendo más historias también. También. Gracias a toda la gente que nos siguió en las redes y no se olviden de compostar en casa. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Oh, oiga, viejo, qué lindo. Mira. Hay que hacer un baile. Beso.